Una aventura parisina narra la historia de una señora de París que está cansada siempre de la misma rutina. Ella quiere ir a París para recorrer los bulevares. Quiere conocer a los parisienses y un día decide ir a la ciudad. Allí conoce a un escritor. De la mano del escritor pretende conocer la noche de París, pero no la noche normal, sino la noche llena de vicios y de corrupción. Pero mejor es oír el cuento. Empecemos. Una aventura parisina. Un cuento de Guy de Maupassant. ¿Existe un sentimiento más acusado que la curiosidad femenina? Oh, experimentar, conocer, tocar lo que se ha soñado. ¿Qué no haría por conseguirlo una mujer? Cuando se ha despertado su curiosidad impaciente, cometerá cualquier locura, cualquier imprudencia, cualquier audacia. No retrocederá ante nada. Me refiero a las mujeres de verdad, dotadas de ese espíritu de triple fondo que parece en la superficie frío y juicioso, pero que tiene sus tres compartimentos secretos llenos. Uno de inquietud femenina siempre agitada, el otro de astucia disfrazada de buena fe, la astucia de las personas devotas que es refinada y temible, y finalmente el último de una encantadora bajeza de exquisitos engaños de deliciosa perfidia, de todas esas cualidades perversas que empujan al suicidio a los amantes estúpidamente crédulos, pero que encantan a los demás. Aquella cuya aventura quiero contar era una modesta provinciana, hasta entonces de una chata honestidad. Su vida, tranquila en apariencia, transcurría en casa entre un marido muy atareado y dos niños que ella educaba como una mujer intachable. Pero en su corazón alentaba una curiosidad insatisfecha, unas ganas locas de algo desconocido. Pensaba continuamente en París y leía con avidez en los diarios de la crónica mundana. Las descripciones de las fiestas, de los atavíos, de las joyas, hacían hervir sus deseos. Pero sobre todo la turbaban misteriosamente los ecos de sociedad llenos de sobreentendidos, los velos que descorrían a medias hábiles frases dejando entrever horizontes de placeres pecaminosos y que hacían estragos. De lejos vislumbraba a París en una apoteosis de lujo magnífico y corrupto. Y durante las largas noches de ensueño, acunada por el ronquido monótono de su marido, que dormía a su lado boca arriba con un pañuelo atado a la cabeza, pensaba en esos hombres conocidos cuyos nombres aparecían en primera plana de los periódicos como grandes estrellas en un firmamento oscurecido, y se imaginaba su vida frenética en una disipación continua, orgías a la antigua terriblemente voluptuosas y refinamientos de sensualidad tan complicados que no era capaz siquiera de concebirlos. Los bulevares se le antojaban como una especie de abismo de las pasiones humanas, y seguramente todas sus casas escondían prodigios de miseria de amor. Mientras tanto se sentía envejecer. Envejecía sin haber conocido nada de la vida excepto esas ocupaciones rutinarias, detestablemente monótonas y tribales que constituyen, dicen, la felicidad del hogar. Todavía era bonita. Conservaba en esa vida tranquila como un fruto invernal guardado en un armario cerrado, pero estaba devorada, devastada y trastornada por secretos ardores. Se preguntaba si se moriría sin haber conocido esas culpables ebriedades, sin haber zambullido una vez, al menos una sola vez, pero por entero, en esa oleada de placeres.
con mucha perseverancia preparó un viaje a París. Se inventó un pretexto, se hizo invitar por unos parientes y, como su marido no podía acompañarla, partió sola. En cuanto llegó, se inventó excusas que le permitían, en caso necesario, quedarse fuera 2 días o mejor 2 noches, diciendo que había vuelto a establecer contacto con determinados amigos que vivían en el extrarradio. Se puso a la busca. Recorrió los bulevares sin ver nada al margen del vicio peripatético y oficial. Inspeccionó con la mirada los grandes cafés. Leyó con atención los anuncios por palabras de Le Figaro, que cada mañana le parecía como una campana al vuelo, una llamada del amor. Pero nunca encontraba nada que la pusiera sobre la pista de las grandes orgías de artistas y de actrices. Nada que le revelase los templos del libertinaje que se figuraba cerrados por una palabra mágica, como la cueva de las mil y una noches y las catacumbas de Roma, donde se celebraban en secreto los misterios de una religión perseguida. Sus parientes, unos pequeños burgueses, no podían hacerle conocer a ninguno de aquellos hombres de nota cuyos nombres le rondaban por la cabeza y, desesperada, pensaba ya en regresar cuando el azar vino en su ayuda. Un día, mientras bajaba por la Rue de Chastardin, se detuvo a mirar un escaparate lleno de esas figurillas japonesas tan coloristas que alegran un poco la vista. Estaba contemplando los preciosos y diversos marfiles, los grandes jarrones de esmaltes llameantes, los bronces extravagantes, cuando reparó en que dentro de la tienda el dueño, entre mil reverencias, estaba enseñándole a un hombrecillo gordo, calvo y de barbilla cana, un enorme Buda panzudo que, según decía, era un ejemplar único. A cada frase del vendedor, el nombre del cliente, un nombre famoso, resonaba como un trompetazo. Los otros clientes, jóvenes, mujeres, hombres elegantes, se volvían para mirar con rápida ojeada furtiva al famoso escritor que, por su parte, miraba con pasión el Buda de porcelana. Eran tan feos el uno como el otro, feos como dos hermanos salidos de la misma matriz. El vendedor decía: «A usted, señor Jean Varin, se lo dejo por 1000 francos, justo lo que me costó a mí. Para cualquier otro serían 1500 francos, pero yo tengo a mi clientela de artistas a las que hago precios especiales. Vienen todos a mi tienda. Señor Jean Varin, ayer el señor Bunach vino a comprar una gran copa antigua. El otro día vendí 2 candelabros como estos. Bonitos, ¿verdad? El señor Alejandro Tumas. Y esa pieza que tiene en la mano, si la viese el señor Zola, estaría ya vendida, señor Varin». El escritor dudaba, muy indeciso, tentado por el objeto, pero pensando también en el precio, y tampoco preocupado por las miradas ajenas como si hubiera estado en el desierto. Ella entró temblando, con los ojos descaradamente fijos en él. Sin preguntarse siquiera si era apuesto, elegante y joven, era Jean Varin en persona, Jean Varin. Tras larga lucha consigo mismo y dolorosa vacilación, éste dejó la porcelana sobre la mesa. «No, es demasiado caro», dijo. El vendedor redoblaba su elocuencia. «Oh, señor Jean Varin, demasiado caro, pero si vale 2000 francos a ojos cerrados». El literato replicó con tristeza mientras seguía mirando el Buda de ojos de esmalte. «No digo que no, pero es demasiado caro para mí». Entonces se adelantó ella, presa de una audacia insólita, y dijo: «¿A mí cuánto me costaría esta figurilla?». El vendedor, sorprendido, replicó: 1500 francos, señora. Me la quedo». El escritor, que hasta aquel momento ni siquiera había reparado en ella, se volvió bruscamente y la miró de pies a cabeza, observándola con los ojos entornados, pero luego, como persona entendida, la examinó en detalle.
Estaba encantadora, animada, iluminada de repente por esa llama que hasta entonces había dormido en ella. Por otra parte, una mujer que compra una figurilla de 1500 francos no es una cualquiera. Ella tuvo entonces un arranque de encantadora delicadeza y volviéndose hacia él con voz trémula le dijo: «Disculpe, señor. He sido demasiado impulsiva. Quizá usted no se había decidido aún». Él hizo una inclinación. «Me había decidido, señora». Y ella, emocionada, repuso: «Señor, si hoy u otro día fuera a cambiar de idea, recuerde que esta figurilla es suya. La he comprado solo porque le gustaba a usted». Él sonrió, visiblemente halagado. «¿Sabe, pues, quién soy?», preguntó él. Entonces ella le expresó su admiración, citó sus obras, se mostró elocuente. Para hablar, el escritor se había apoyado con los codos en un mueble y clavando sus penetrantes ojos en ella. Trataba de intuirla. De vez en cuando el vendedor, feliz de tener aquella publicidad viviente y la entrada de nuevos clientes, gritaba desde el otro extremo de la tienda: «¡Mire, señor Varín, ¿no le parece bonito esto?». Todas las cabezas se volvían y ella se estremecía por el placer de que la vieran hablar confidencialmente con un personaje ilustre. Embriagada, tuvo una audacia suprema, como un general que se dispone a ordenar un asalto, y dijo: «Señor, hágame un favor, un grandísimo favor. Permítame regalarle esta porcelana como recuerdo de una mujer que le admira muchísimo y con la que ha pasado 10 minutos». Él rehusó. Ella insistió. Muy divertido, el escritor se resistía, riendo con gusto. Obstinada, ella dijo: «Vamos, se la llevaré enseguida a casa donde vive». Él se negó a dar su dirección, pero ella se la pidió al vendedor y, tras haber pagado su compra, se fue escape a tomar un coche. El escritor corrió detrás de ella para alcanzarla, no queriendo recibir un regalo tan injustificado que no sabría a quién devolver. La alcanzó cuando ella saltaba dentro del coche y él se abalanzó, cayéndole casi encima. Derribado por la sacudida del coche que partía, luego se sentó a su lado muy incómodo. Por más que rogó, insistió, ella se mostró inconmovible. Cuando estuvieron delante del portal, puso sus condiciones. «Aceptaré no dárselo», dijo ella, «si hoy cumple todos mis deseos». Le pareció tan divertida la petición que aceptó. Ella preguntó: «¿Qué hace usted normalmente a esta hora?». Tras unos momentos de vacilación, él respondió: «Voy a dar un paseo». Con voz resuelta, ella ordenó: «Al Bois de Boulogne». El coche partió. Tuvo que enumerarle todas las mujeres conocidas y sobre todo las más viciosas, con detalles íntimos sobre ellas, sobre su vida, sobre sus costumbres, sobre sus casas, sobre sus vicios. Caía la tarde. «¿Qué hace usted cada día a esta hora?», preguntó ella. Él respondió entre risas: «Me tomo un ajenjo». Entonces, con aire serio, ella añadió: «Pues entonces, señor, vamos a tomar un ajenjo». Entraron en un gran café del boulevard que frecuentaba y donde encontró unos colegas, se los presentó a todos. Ella estaba loca de alegría. Resonaban de continuo en su mente estas palabras: «¡Por fin, por fin, por fin!». El tiempo pasaba. Ella preguntó: «¿Es hora de cenar?». «Sí, señora», respondió él. «Entonces vamos a cenar». Al salir del restaurante, Vignon le preguntó: «¿Qué hace por la noche?». La miró con fijeza. «Depende. Algunas veces voy al teatro». «De acuerdo, señor, vayamos al teatro». Fueron a Vaudeville gratis gracias a él.
Gloria suprema, toda la platea la vio al lado de él sentada en los asientos del piso principal. Terminada la función, él le besó la mano galantemente. «Señora, no me queda más que darle las gracias por el delicioso día». Ella le interrumpió. «¿A estas horas qué hace cada noche?» «Pues...» «Vuelvo a casa». Ella rió con una risa trémula. «Entonces, señor, vayamos a su casa». No hablaron más. Por momentos ella se estremecía temblando de los pies a la cabeza. Tenía ganas de oír y de quedarse, pero muy en el fondo de su corazón sentía la firme voluntad de llegar hasta el final. Por las escaleras se agarraba al pasamano. Tanta era su emoción, y él subía delante, jadeando, con un fósforo en la mano. En cuanto ella estuvo en la habitación, se desnudó enseguida y se metió en la cama sin decir una palabra, y ella esperó acurrucada contra la pared. Pero ella era simple como puede serlo la esposa legítima de un notario de provincias, y él era más exigente que un pachá de tres colas. No hubo ningún entendimiento entre ellos en absoluto. Entonces él se durmió. Pasó la noche tan solo turbada por el tic-tac del reloj del péndulo, y ella inmóvil pensaba en las noches conyugales y bajo los rayos amarillos de un farolillo chino miraba, desolada, al hombrecillo tendido boca arriba a su lado, rechoncho, con la panza como una pelota que levantaba la sábana como un globo lleno de gas. Roncaba con un ruido de tubo de órgano, entre bufidos prolongados, estrangulamientos ridículos. Sus cuatro pelos en guerrilla aprovechaban aquel descanso para erizarse de extraño modo. Cansados de verse obligados a la acostumbrada posición inmutable sobre el cráneo desnudo, cuyas devastaciones debían esconder, y un hilillo de baba le emanaba de la comisura de la boca entreabierta. Finalmente, la aurora filtró un poco de luz entre las cortinas corridas. Ella se levantó, se vistió sin hacer ruido y había abierto ya la mitad de la puerta cuando hizo chirrar la cerradura y él se despertó frotándose los ojos. Fueron necesarios algunos segundos antes de que volviera completamente en sí. Luego, cuando se hubo acordado de toda la historia, preguntó: «¿Se va usted así como así?» Ella se detuvo, confusa, y balbució: «Pues sí, ya es de día». Él se incorporó. «Veamos», dijo. «Ahora me toca a mí hacerle una pregunta». Ella no respondía y él siguió. «Ayer me asombró usted de verdad. Sea sincera, dígame por qué lo ha hecho, porque yo no he comprendido nada». Se le acercó despacito, ruborizándose como una virgen. «He querido conocer el vicio, pero no es divertido». Salió a escape, bajó la escalera, se encontró en la calle. Un ejército de barrenderos estaba barriendo. Barrían las aceras, las calzadas, lanzando todas las inmundicias al arroyo. Con el mismo movimiento regular, con un movimiento de los segadores en los prados, empujaban delante de sí en semicírculo las barrederas, y se los encontraba de calle en calle, como títeres que anduviesen maquinalmente movidos por el mismo resorte. Le parecía que también dentro de ella había sido barrido algo, que sus sueños exaltados habían sido empujados hacia el arroyo, hacia la alcantarilla. Regresó a casa jadeante, helada, guardando tan solo en su cabeza la sensación de aquel movimiento de escobas limpiando París por la mañana. Y tan pronto como estuvo en su cuarto, empezó a sollozar.